Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imaginaos, lo digo siempre, que ahora nos bajan aquí en Salamanca una nave marciana y bajan tíos verdes con antenitas. ¿Cómo os quedaríais? Hostia, marcianos. Yo me quedé igual un día que jugando a billar oí una canción llamada Twist and Shout de los Beatles. Ese fue el comienzo. Me metí en la música por los Beatles, me hice crítico musical por los Beatles. Empezó una historia de amor, realmente hoy en día tengo 30.000 discos. A mí la música me ayudó, me salvó, y tomé a John, lo hacía por esto, John Lennon lo tomé como hermano mayor, fue mi referente. Los Beatles me dieron un apoyo, una música, algo en que creer. Tardé 5 años en descubrir que lo que yo quería contar era la vida de John de los 15 a los 18 años, cuando él crea a los Beatles y cuando él se va de su casa con 18 años y ya los Beatles existen y tal y cual. Se publicó en el año 88, 3 años después, tuvo que esperar 3 años para ser publicado. Y lo más hermoso es que han pasado 22 años y seguimos hablando del joven Lennon, de John Lennon. Esta es mi relación con John porque le quiero, porque soy beatlemaníaco y porque he hecho tanto sobre los Beatles. Pero bueno, ahora supongo que vais a preguntar más cosas y mejor que preguntéis, yo hable, que no, que yo me enrolle, que yo me enrollo mucho y ya está. ¿Toca música? Venga, toca música. Teniendo un padre que te prohíbe escribir, ¿cómo lograste llegar a ser lo que tú querías? ¡Ah! Mi vida, capítulo 1. Ponte cómodo, macho, que eso es muy largo. Porque yo, angelitos míos, a vuestra edad, me leía un libro al día. Leía tanto porque me di cuenta de que yo, leyendo, aprendía más que estudiando. Mi padre me decía siempre en casa, en plan, mi padre era muy, muy, muy machacón, me decía... Sé de qué hablas. ¿Sí? Me decía... Jordi, hijo mío, estudia. Me decía, estudia o serás como yo, un don nadie, un currante. Y voy salgo escritor, ni mejor ni peor, diferente, como cada cual de aquí lo es.